¿Preparación para el combate final? ¿Otra vez? Aunque me acaban de dar un arma, no me pueden vender nada mejor. Dunban, have you seen Fiora? I have. She said she was going out to get some air. I don't think she went far. Thanks. I'll take a look. A la lluvia. El robot que se puede oxidar. Me parece una buena decisión. Momento romántico forzado porque sí. O se morirá a esta hora. Aquí se muere todo el mundo, pero no se muere nadie. Fiora, here you are. Oh, Shulk. What's wrong? Oh, it's nothing. It's so peaceful. It's hard to believe that we defeated a horde of Telethia just minutes ago. Sansa wants to finish us all, so he can make the vision he's had come true. We're in the calm before the storm. La calma que precede la tormenta, pero ¿tú has visto el tiempo que hace fuera? Me preocupa que el robot le caiga un rayo. Debe atraerlos. We can never give in. Not to Sansa. No, not even to our destiny. I wonder why Alvis said what he did. Which part? Does this world belong to us or to Sansa? Why would he side with Sansa? Power? Or maybe he wants to live forever? Who knows? But I don't think his motives are that simple. I'm sure Alvis has some kind of plan. Otherwise, why would he speak to me in my dreams? He spoke to you in your dreams? That's another reason why I have to find Sansa. I have to find out why. You and me both. I must fulfill Maenoth's wish. Al final se va a acabar muriendo Fiona de una oxidación. You wanted to speak to me about something. Oh, that's right. Lenarda's looking for you. She wants to examine you. She's back at Junks. Oh, hey, can you go ahead? I'll go and see Lenarda in a minute. I need a few minutes to myself. Okay, no problem. Take your time. Oh, thank you. What can I do? If I go to see Leonardo, she'll find out what's happening to my body. I need to come up with a good excuse. ¿Quién es Leonardo? Oh, please. Let me be with Shulk just a little bit longer. La de los robots, ¿eh? La del culo en la cabeza, ¿no? Sansa is inside the Bionis. I just know it. Dixon must be there as well. Yes, and Alvis too. That's all good, but how do we get to them? If they're inside the Bionis, we're gonna need to dig a pretty big hole. How long that take? Ricky get old soon. It just so happens I have the answer. On the Bionis chest is a massive hole that leads inside. It's the wound made by Agil's final attack. Then that means... Yes. While the Allied force keeps the Telethia busy, you can sneak inside that wound and take out Sansa. We will take Junks. Let my father know when you are ready to depart. Vale. Yeah! Time to knock some heads! Ricky never lose! For Ricky family, Ricky win! We must show this god our unyielding will to survive. The suffering of my people will not be in vain. The crimes against our friends will not go unpunished. Shulk! Ready. We go to the Bionis chest. We will free our world from Sansa's curse. Parte final. Por fin. Voy a salir la lluvia a ver si los mercaderes siguen ahí, que a lo mejor hay cosas que comprar, maldita sea, que estamos aquí. Que vosotros tenéis cosas buenas. Porque la última vez que me miré creo que eran bastante tristes. Pero hay dos mercaderes por algún motivo. Oh no, cambiarme la decoración de la cabeza no te lo crees ni tú. Ahora, para esta hay cosas. Parece... Honestamente, el visor etérico parece el mejor. ¿Por qué es todo tan jodidamente caro? Creo que aquí nada más que voy a poder comprarle cosas a esta. Para los demás parecen bastante peores. Salvo... Bueno, ¿por qué no? Es una armadura de tipo medio. ¿Coraza Géminis no tengo ya?
Sí, porque tiene equipada una Ricky. ¿Hay algún libro? Hoy tengo que aumentarme el nuevo poder, que llevo utilizándolo sin cabalcapaná una temporada. ¿Alguien quiere movidas? Honestamente, ¿qué más da? Le he comprado una coraza etérica esta, ¿no? ¿O no? No le llego a comprar coraza, le compro una cosa para la cabeza. Vamos a cambiar el traje de forma aleatoria justo al final. Coraza de rapidez. Y ya está. Guarda, por Dios, cómprale artes a Meliarukka. Y guardar, si se ha guardado en el vídeo anterior, yo creo, ¿no? A ver, tengo que cambiarle a Sarla la coraza pesada, que por algún motivo es peor que la coraza Géminis en todo. No es lo mismo, pero bueno, da igual. Y puede con unos pantalones. Eso a lo mejor tendré que mirar a ver si hay pantalones para comprar. Estos son mejores en todo. Pues tengo equipadas cosas mucho peores. ¿Cuándo me han dado esto? ¡Es Géminis! ¿Vas a ir a juego? ¡Madre mía! ¿Vamos a ir al combate final a juego? No puedo permitirlo. Esto... ¡Oh! Da igual. Aún así, seguiré siendo con la cabeza de... esta que te puse antes. Y... tú... tienes una nueva cabeza. Visor etérico. No lo puedo ver bien, pero bueno, da igual. Y... coraza de rapidez 3. Es igual, pero en negro. ¿Tienes piernas o algo nuevas? Tengo viejas, pero son mejores por algún motivo. ¡Fantástico! Literalmente patas de pollo. Únete al club de Rain. Y las patas, ¿a quién más le da? Estupendo, patas de pollo. Toma... ¿qué quieres en las patas de pollo? Esto se debería ordenar cada vez él solo, pero no lo hace. ¿Quieres algo de fuerza o algo? No. Y armas no he mirado, tengo que mirar, en la otra tienda me vendían armas. Ardor inicial, sí, ¿por qué no? Espera un momento, antes de ponerte con esta arma, voy a ver si tienes armas mejores. Este mercader me vendía armas y me he vuelto a meter al menú. Tengo que ver si Sul le puedo cambiar la armadura, que vaya hecho un mamarracho para la pelea final. Hierros, literalmente mejores en todo, vale. Aquí... hierros karma. Son amarillitos, no veo por qué no. Con engaste, ¿qué será? Mejor ataque. Si puedo ponerlo, lo pondré. Fabuloso. ¿Quién quiere más movidas? Porque aquí para todos. Y ya se supone que estas son las preparaciones para el combate final, pero nunca lo son. Ligeramente mejor al máximo. Bueno, ¿por qué no? Tú, a ver, y tendré que comprarle ropa, aunque le pienso seguir dejando descamisado, que conste. Esto te lo tendrás que desequipar. Y ponerte esta movida. ¿Qué es? ¿Qué aspecto tiene? Es una espada normalita. Me molaba más la espada láser, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos mejor ataque, como siempre. Y fuerza. Que este tío quita lo que le apetece también. ¿Dónde están mis gemas de fuerza? Si desequipé una, ¿no? Sería una de 5. ¿Dónde están mis gemas de fuerza? Todas están equipadas en alguien. ¿Era una gema? ¿Era una de fuerza 4 solamente? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El yelmo te lo vas a quedar. Ah, los pantalones, te puedo comprar unos nuevos pantalones si quieres. A ver si hay algunos mejores ya. Nah. Debería vender, pero ya total, si al fin y al cabo vamos a ir a la última zona. Si me da el dinero, me da. Pero Sulk, una cosa te voy a decir también. ¿Tenemos nuevos trajes peores? No, tío, todos son peores. Iba a decir mejores.
Pantalones por lo menos. ¿Tiene que haber algún pantalón? ¿No, Dunban? ¿Quieres ir con los pantalones de tigre? No sé yo quién te lo impida. Vámonos así entonces. Estamos totalmente listos con amarrachos, vestidos los tres. Fabuloso. ¿Hay algo más importante que debo hacer ahora mismo o vamos a la pelea? Supuestamente final. Además de guardar, que voy a guardar ahora. Pero me parece reiterativo aquí guardar por guardar. Pero se tendrá que quedar como un unicornio. Y... Sul sigue vestido a juego. Incluso hemos vestido a Sarla a juego. Casi toda. No me gusta esa parte, pero bueno, da igual. Vámonos al seno de Bionis. Aunque antes han dicho al pecho. O sea, que no saben ni a dónde vamos. ¡Vamos pa' Bionis! Aunque ya estamos en Bionis. Y de repente es de día y con un tiempo estupendo. Puede que esto sea... ¿No es el final aún? ¿Qué más pueden meter? Si no queda nadie más por traicionarnos, ¿no? Aquí nos ha traicionado todo perro Kiski. Queda una zona, da igual. Lo importante es que nos traicione más gente. Si no son traiciones, no importa dónde estamos. No hemos entrado aquí nunca. It's the inside of the Bionis. It looks quite different from when we entered via the marsh. The Bionis is regaining its biological functions. Ah, es cuando entró. Because Zanza woke it up. Then we find Zanza and stop him. El traje, pero el traje está a juego. Sul tiene que ir vestido como un mamarracho y ha aprendido un poder aparentemente. Bien por ti. ¿Me están dando misiones aquí en serio? Aquí en la nave de repente me dan misiones. Pues las pueden meter por donde les quepan. Vale. Entremos al interior de Bionis, aunque yo pensaba que el Sulk malo, Zanza, estaba en la torre esta del donde la zona de agua de los elfos. Y ahora de repente aquí hay organismos vivos y probablemente hostiles. Primer pulmón. Vamos a darle un catarro cojonudo. Empezamos a romper aquí cosas y vamos a ver qué enemigos hay. Telecia Fenix, nivel 73. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hola. No te vamos a dar un puto ataque, pero ganaremos niveles. Espero. Aunque no quiero enfrentarme contra muchos enemigos aquí. Telecia Fenix le dan lo mismo. Madre mía, nos tardamos más en matar a esto con jefe. Desangrarle y hacerle cosas, por Dios. Madre mía, wow. La cantidad de fallos. El jefe final por lo menos tendrá nivel 74 mínimo. Aunque saldrá con interrogaciones, pero vamos, es un maligno. Todo por detrás le da lo mismo. Mis esperanzas no son las mejores de enfrentarme a estos enemigos. No te voy a mentir, pero me deberían dar premios, ¿no? Por esto. Esto es absurdo, no le doy un ataque. La telefiesta se cree importante. Tiene que haber algún enemigo de menos nivel, ¿no? O sea, voy a pasar de ella porque creo que nos podemos morir. Literalmente de... Me puede dar un algo estando aquí sentado en la silla. Me voy a morir aquí sentado antes que matar a ese enemigo. No es que me vaya a matar el enemigo, porque es literalmente imposible. Pero... hostias. Y lo más importante, estúpidos enemigos. Eso sí que no. Me cago en... Lucharé por mi derecho a lamer esa piedra. Antes muerto que no lamer alguna piedra. Espero que esto sea más fácil de matar. Aunque el de abajo tiene ya el nivel de no le vas a atacar un puto ataque bien, pero bueno. ¡Asalto anticuerpos! ¡Oh no! Me están atacando los glóbulos blancos de Bionis. Siempre pensé que eran las telecias los glóbulos blancos de Bionis. Vale, esto está mejor. Y puede que encontremos trajes feos para mí. Célula activa no es lo mismo, pero la mamo es la... ¡Piedra! ¡Piedra! Sujétate a mi voluntad antes de que me vea el enemigo. Lámela, aunque sea el último que hagamos. Cristal de agua de nivel 5. Maravilloso, me voy. No, aquí no hay nadie. Hola.
Subir de niveles para los perdedores. Vamos para allá, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si me encuentro a más células blancas de estas, a lo mejor les pego un poco, porque esas sí que se mueren. Los otros no se mueren. Ni pa' Dios. No, literalmente hay glóbulos rojos por aquí. Los bichos esos son glóbulos blancos, de verdad. Fantástico. Estamos metidos en una vena. ¡Mira el corazón! Vamos a tocarle a eso. Seno. Seno, yo me refiero a la parte de la cabeza, no a... el pecho, pero vale. You look well, your highness. ¿Por qué está viva? That voice. It's Lorethea. Show yourself. Look at that. The heart of the Bionis. The pulsating life of Lord Zanza. Quit your yapping and show yourself. I await your highness here. There is something I wish to show you. Si no eres parte de la triada. Your friends are welcome to join you. That is, if they survive. ¿Por qué está viva? ¿Qué le importa a Zanza la tía esta para no matarla y no convertirla en una... Lorethea, what are you planning? En una bicha de estas. Forget her for now. We must push on to the heart. All right. Bueno, vamos a tocarle al corazón. Me dan experiencia por explorar eso, bueno, pero voy a destruir unos cuantos glóbulos blancos si me encuentro alguno, de los que sí que puedo matar. No las telecias estas que están en rojo y no las mata ni Dios. Oye, tú. Bicha. Lucha contra mí. Tal vez haga todo lo contrario y pase sin querer de ti. Esta se muere fácil. Ahí, tengo que subirme el poder este. Enseguida. Lo haré. Porque esto está cheto y tiene un montón de rango. Pero las... glóbulos blancos estos me los puedo cargar súper fácil. Por fin podemos farmear algún enemigo para subir algo de nivel y no fallar tanto los combates contra los jefes. Me gusta eso. Ven aquí, ya bajarás, ya. Me dejó sin poder atacar. Necesito hacer el poder de amistad, copón. Que hace ataque triple. Ahora es cuando. Vaya que fallo. ¿Quieres bajar para acá ya, cansina? Wow, no hay Dios que le pegue. En cuanto tienen un nivel más, es imposible. No les doy una mierda. Esto es absurdo. Mira, ya volverá por el cofre. Por ahora que te vayan dando. Es literalmente imposible. No le doy ningún ataque. ¡Quieta ya! ¿Qué hago en la bicha si no es rápida? Oh, mierda. Han resquineado un enemigo de estos. Nivel 75. ¿Por qué no? ¡Wow! Ah, esto es demasiado. Nivel 75 enemigos por aquí ya es mucho. Voy a por mi cofre. El cofre es importante. No me van a dar... me dan cristales... Oh, he encontrado una... ¿Quién que necesita una puta célula? ¿Quién quiere células? ¿En Colonia 6 quieren células flexibles? ¿Pero qué mierdas van a construir en Colonia 6? Algo que no debe ser bueno. Pero madre mía, no puedo enfrentarme a los enemigos de aquí. Contra la gran mayoría. Necesito que me suban niveles por explorar. No emite, pero se oye, entonces está emitiendo. No puedo enfrentarme a ese bicho. Vamos, mi harto cuerva.
No, no has visto nada. Es mentira. Oye, ¿abajo hay agua? Hay agua. Geysers. Pero tendría que tener mucho más nivel para aquí. Mucho más nivel. Pero mucho, mucho. Tip tap, tip tap. No sé qué cosas me encuentro. Pero las mierdas de los glóbulos blancos estos están chetísimos. Algunos. Casi todos. Solo me he encontrado dos o tres que técnicamente pueda matar. Los rojos es que les fallo demasiado. La mecánica de fallar es una mierda. Tienes demasiado poco nivel, no te puedes enfrentar a ellos. Punto. Voy a explorar. Explorar me da la nivel. He subido un nivel ya tontamente por explorar. Si subo un nivel más, sí que supongo que me podré enfrentar a la mayoría de cosas de por aquí. ¿Ves? Mira, ahora este bicho ya es amarillo. Fantástico, ahora seguro que no le falla una mierda. Es que... pa' morirse. Ahora, de nivel 75... me voy a tener que pensar mejor. Y a Satelecia también. Pero oye, algo es algo. He vuelto a no subir los ataques. Sigamos tan confundidos. Joder, luchando contra estos bichos, eventualmente se morirán. Se han unido más a la fiesta. Yo sin poder hacer ataques. Au, vale ya. ¿Quién estoy mirando? Creo que tienen esto de que me fije solo en ellos, estas. La Everstream debería funcionar, o sea, ahora mismo no ha fallado. Esto es absurdo. Además, quiero mirar a esta que tiene una tira. Míralo, me llama la atención siempre esta para que le pegue a ella y le cuesta morirse una barbaridad. No voy a llegar a subir de nivel realmente con esto, seguramente tampoco. Pero es que estoy jodido para hacer el jefe. Hay chetos para no fallar, a lo mejor. Pero aún así les cojo una mierda. Necesitamos más chetos, muchos más chetos. Y honestamente estoy tentado a usar más chetos, cada vez más. Pero tampoco quiero eso. Joder. ¿A quién estoy mirando? No estoy mirando a nadie. Si mato a un par, luego puedo volver a coger los cofres. Pero a Telecia ni de coña, no le estoy dando un golpe bien metido. Vale, el bicho está a tomar por culo. O tal vez no. Muévete ya, por Dios. Gracias. ¿Quién más queda? La Telecia, que me parece a mí que no. El bicho este viscoso in the air. My turn. You're out of here. We did it. Dumba, ¿dónde estabas en ese ataque? ¿En serio? Ah, está paralizada. Grab on. Thanks. I owe you. Wow. Cantidad de farmeo que hay que hacer aquí es increíble.
Ya, sigamos matando a los anticuerpos de la cosa esta. Por lo menos alguna enfermedad le dará y se acabará muriendo. Si vamos al estómago le vamos a provocar un ardor de estos, que por lo menos se cague a la pata abajo. Si no matamos a Dionis, por lo menos que se cague a la pata abajo un rato. Tú, estás ya muerto, maldita sea. Tomar por culo. Y la telecia esta, como si no lo intentamos, ¿eh? Vamos a probar. Fallo. Maravilloso, ya volveré dentro de un nivel. Ahora que te vaya andando. Aún así hemos subido poquito nivel. Estoy fuera de combate ya. La telecia está a sus cosas, gracias. Quiero estos objetos, aunque por ahora están siendo una mierda. No te voy a mentir, pero tengo que ir al geyser más claro que el agua. ¿El inventario se puede llenar? Noticias nuevas. No sabía que el inventario se podía llenar. Pues... es que me gusta todo. Porque no sé qué es absolutamente ninguna de estas cosas. Pero, ¿sabes qué? No quiero nutrientes. Estamos bien sin estar nutridos. Me cago en si no me ha visto. ¿Sabes qué? Au, que te den. El objetivo me decía que fuera para acá. Y solamente tengamos que ir al geyser ese que estaba saliendo de aquí. Oh, mierda, el bicho ese. Para allá. Pero hay un geyser aquí. Tendrá que ser a través del geyser. Que no está aquí, que está más para allá. Vale. Ahora lo entiendo. Vale, ya, bicho, deja de seguirme. Pero Dios, esta parte va a ser complicada. A ver, he visto yo una cosa de ácido probablemente buena que salía de por aquí. Creo que no ha funcionado como me esperaba. Bien, al final te vamos a tener que darnos un baño. ¡Oh! Esto me mata. Lástima que no me pueda matar. Geyser, aparece de una puta vez. Geyser. ¿El geyser será para volver solamente? Geyser. Que esto no es agradable, por Dios. ¿Dónde estoy? Estoy igual, de todas formas estoy en el nivel donde estaba. O sea que esto no es como yo esperaba. Hay que ir subiendo poco a poco, entonces. ¿Por qué camino? Por allí tendrá que ser. Vale, creo que tengo un nuevo objetivo en la vida. Vamos para allá. Esperaba que el geyser me subiera más alto de lo que me ha subido, pero no. Oh, Dios mío. Aquí no hay nadie. Es mentira. Pero en esta zona apenas puedo hacer nada. De repente las telecias se han chetado una cosa loca. Esto es un laberinto. A ver. Voy por ahí y luego por ahí y luego para allá. Ya iremos improvisando. Vamos a seguir por ahí. Para allí arriba. Es el único sitio que veo lógico. Sí, no, ese camino termina. Voy a ir por aquí arriba, creo que es lo que tengo que hacer. Además, si puedo matar a algún enemigo de estos, estos sí que los mato. Gross el invicto, porque hay gente, hay células legendarias. En mi cuerpo no hay ninguna célula que tenga prioridad sobre ninguna otra célula. Son todas igual. ¿Por qué demonios en Bionis sí? Esta célula es más mejor. ¡Anda y que te den! No, gracias. No, células legendarias no, por favor. Dios, me han ralentizado. Esta célula es más guay. Anda y veste por ahí. ¡No! No la ves que yo. Venga, luchemos entonces. Pero dame algo bueno. Matar primero a la otra, que es menos importante. Pues tío, células con nombre, lo que me faltaba por ver. What?
Esto va a llevar un rato. Y esta es la menos importante, esta es la que no tiene nombre. Pero más me vale que me suba de nivel la célula esta. Dios, como sea una misión matar a la célula esta y el tío del barco o nave espacial o lo que sea, me diera una misión de matarla que me da un montón de experiencia, lo voy a lamentar. Pero creo que no queda más huevos. Uno o dos niveles aquí me vendrían bastante bien. Bastante, bastantillo bien. Creo que la célula no quiere ser tirada al suelo. Oh, sí que quiere. Pero es el invicto. ¿Qué manda narices? Oh, mira, cuando te confunden se pone a andar solo. Pero no caerme al ácido. Vale, ya, vale, ya. Uy, el ataque más bueno. Dejar de dar vueltas como estúpidos. Volver en vosotros mismos. Esto es imposible. El jefe ya no me lo quiero imaginar. Esto no termina nunca. Esto es una especie de día de la marmota. Yo creo que la vida le empieza a subir. Atacarlo con todo lo que tengáis, por amor de Dios. No os andéis con chiquitas, que esta célula es muy cabrona. ¡No! Cago en la confusión. Vale, no, el ataque lo he hecho. Tú vuelve al suelo, ¿no? No va a volver al suelo. ¡Por Dios! No le daremos un ataque. ¿Están los cojones? ¡13.000! ¡Ah! ¿Por qué no continúa? Está el ciclo puede haber derribado. No entiendo por qué algunas veces continúa el cuadro de la amistad y otras no. Pero no me ha quedado todo claro. Si he hecho todos los ataques del mismo elemento. Más fácil no lo tenía. Rusea ya, pero el jefe se va a reír de mis ataques. Pero una cosa loca, además. Que la gente de por aquí tiene nivel 75. El jefe no va a tener menos de nivel 75. Aunque tenga nivel 3 interrogaciones porque es sub malo seguramente. Salvo que aparezca otra cosa nueva. Pero aún así se va a reír de mis ataques. Aunque espero que... despertaremos algún... Tenemos que despertar algún poder joder, ancestral dentro de nosotros mismos o algo así para estar ligeramente más igualados en el combate final. Eso les gusta mucho hacer a las cosas estas. Que de repente el combate final sea prácticamente un vídeo glorificado en el que estamos mucho más chetos por algún motivo. Pero aún así, voy a matar a este tío porque tiene nombre. Y luego ya paso de todo. Pero este tío tiene nombre y se me ha cruzado. Solamente por tener nombre. Una especie de racismo contra la gente con nombre. Me cago en si no me ha atontado. Pero animar me devuelve la conciencia. A Dumba no lo voy a animar, que siga dando vueltas como gilipollas. Este sí tiene nombre, debe morir. Yo nunca los mato. Casi nunca, alguna vez solamente. Pero honestamente, hoy no esperaba luchar contra células, a mí me han sorprendido. Solo quería ser una célula, sin meterse con nadie, da igual. Morirá por ser el invicto. Solo por llevarle la contraria. Dice que es invicto, pues no en mi territorio. Bien, por fin esta vez quiere continuar el combo. Ataque esto. Continúa combo, esta vez no va a continuar.
Lástima, joder, lo tenía para derribarlo esa vez. Ups. Dar vueltas como un idiota todos en armonía. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando contra la misma célula? Esto es ridículo. Pero vamos, un sinsentido. Dame un cofre dorado, si no voy a denunciar a alguien. Solo quiero un traje, quiero que me den un traje hecho de células para vestir a Azul como un mamarracho para el combate final. Si consigo eso, habrá merecido la pena. ¿A dónde mira Azul? Si no me está llamando la atención el otro mamarracho ahora. Tú, tranquilo. Mucha fama de protagonismo tenemos. Tú no eres invicto, así que a joderse. Morido ya, por Dios. Que un rato está ya bien. Vamos, el juego, la parte final del juego se vuelve totalmente absurda. Un salto de nivel que te puedes morir. ¿Invicto? No se piensa morir. Discajo de vida ya, por Dios. Ahora, menos mal. ¡Oh! Eso es cofre dorado. Y la célula no invicta se va a convertir en nuevo invicto porque nos va a tener que hacer el imbécil. Gracias, menos mal. Dios, todo el mundo quería a Gross el invicto, era un buen tío. Pero me llevaré sus mierdas. La célula de acero... Hostias, que suena bien. Hocico dragón, ¿pa' quién será? Disimulo, maravilloso. Ah. Espera un momento. Quiero... es que es una célula de acero. Se venderá bien en el mercado negro. El cilindro avanzado, ¿sabes qué? No me gusta. ¿Por qué motivo? No lo sé. Ya está. Ahora sí. Ahora sí que vamos para allá. Pero antes de eso... ¿Qué coño me han dado? Aunque me han dado un arma. Yo quería armaduras. No sé, una réplica del amonado, ¿no? Eso tendría que sonar la flauta. ¿Me tomas el pelo? ¿Quieres un hocico dragón? ¿Cómo es? Seguro que es feísmo. Es un pescado. Es una raspa de pescado. He matado a una célula literalmente invencible según su propio nombre y me han dado una raspa de pescado. Ha merecido la pena. Siento que ha merecido totalmente la pena. No me arrepiento de nada. Vamos para allá y no vamos a no luchar contra nadie más nunca. Me han dado la típica arma de coña. ¿Pero qué hace saliendo un enemigo por aquí? O sea que aquí en la parte final del juego te dan las armas de coña. Voy a arriesgarme y voy a decir que este va a ser el camino bueno, sin motivo aparente. Y tal vez no lo sea. ¡Wow! Cosas contra las que no quiero luchar, eso. Pero a lo mejor no hace falta. No, no hace falta, los gemelos se juntan. Tengo la raspa. Debería utilizar a Ricky solo por eso, pero no va a ocurrir. Tengo una puta raspa de pescado. A quien se le diga. Oye, el camino continúa por ahí. ¿Dónde estamos yendo? ¿Este es el camino bueno? Pero que sí. Es el arma definitiva, Ricky con la raspa de pescado. Dios, si solo me hubiera dado un traje. Hubiera sido ridículo, hubiera merecido la pena. Hola. Lucharía contigo, pero quería coger el objeto, pero paso. Ya hemos terminado. Tengo nivel 68, me siento orgulloso. Hemos subido un total de 2 niveles en los últimos 27 jefes. La monada falsa es la monada falsa. Es súper falsa y por lo tanto es buena. ¡Mierda! Lo sabía. Por el otro camino hay un sitio, hay una piedra que lamer. Me han engañado. Pero bueno, da igual. Hola, ¿voy a no luchar contra ti? Oh, Dios, espero que me den algún... Vía de la Horta, espero subir algún nivel con esto y espero que me den algún poder definitivo solamente por llegar al jefe final, porque la cosa no pinta espectacularmente bien. A mi favor. Para nada. Absolutamente para nada. Espero que la monada esta de descuento pueda subir de nivel también. Yo quiero más transformaciones del amonado, joder, que solamente tenemos... Solamente ha habido 3 formas del amonado en todo el juego. Es el único arma que no puedes cambiar, no puedes comprar en las tiendas para ver diseños chulos y todo eso. Y literalmente la forma definitiva es un amonado de descuento.
¿Es una monada hecha con chatarra?